Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo live. Y aquí os traigo el primer combate en el canal de WWE 2K17. Y bueno, lo que también serán mis primeras sensaciones. Ahí tenemos a Seth Rollins. Como estáis viendo, os voy a enseñar aquí un poco el tema de los menús, que como ya veis, pues es bastante simple. Lo único que tiene pues es en plan ahí todo humillo, y que van entrando superstars de fondo. Van entrando en plan Brock Lesnar, alguna diva, Seth Rollins, como acabamos de ver. Y bueno, el tema menús, pues como estáis viendo, no es muy, no sé, nada del otro mundo. Vale, chicos, imagino que meterán en un futuro, meterán el 2K Showcase, porque yo por aquí no lo veo por ningún sitio. Es en plan, solamente hay exhibición, el modo mi carrera, que lo empezaremos en un directo esta tarde. Y pues por aquí un poquito más, el modo universo, creaciones, creaciones de la comunidad, en línea, mi WWE, opciones, tienda. Vale, chicos, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? En este vídeo, chicos, os quiero enseñar una de las peculiaridades que han introducido en este WWE, que es el Backstage Brawl. Es un combate en plan callejero, entre comillas, por así decirlo, entre los vestuarios. Así que vamos a intentar hacer algo chulo. Me voy a coger yo a Brock Lesnar y mi rival pues se va a coger a The Rock. Madre mía tú, el combate que tenemos ahí. Tenemos aquí las opciones de combate y también una peculiaridad que ha metido nueva en este juego, en este 2K17, es que puedes escoger al árbitro. Una pequeña crítica que le quiero yo hacer aquí al tema árbitros. Como estáis viendo, son prácticamente todos iguales, tío. Es que son jodidamente iguales. Lo único que le cambia es un poco el atuendo y igual un poco la tez de la piel. O sea, un poco el tono de la piel. Quitando este, que sí que es completamente diferente, que yo creo que voy a coger a este para en plan a ver cómo es. Así que, bueno, un poquito más. También he de decir, mientras se me carga esto, que el unboxing de la edición coleccionista lo tendré que hacer el jueves o el viernes, porque en la tienda donde lo he reservado no ha llegado. Ha habido un error en plan con los pedidos o con las entregas o con el distribuidor, y justamente han fallado en la mía. Entonces es una putada porque no os puedo traer el unboxing, pero me han hecho el favor de cederme un juego estos días mientras me llega la otra edición. Así que bueno, les doy muchas gracias desde aquí. Y poquito más, vamos allá. Madre mía, combate de camerinos. Empiezan ahí las tortas. Esto es impresionante. Ya os digo yo que esto hacía mucho que no lo jugaba. Creo que en el 2008 en la PSP sí que se podía luchar entre bastidores, pero aquí en plan en la Next Gen esto es una novedad que lo flipas. Lo que más me ha molado, evidentemente ya lo he jugado para poder saber cómo va un poquito, es que por aquí vas y la peña se va yendo. Y también vais a ver ahora, vamos a explorar aquí todo un poco. Vamos a explorar lo que viene a ser todo el tema. Por aquí no he ido, la verdad. Vale, es muy pequeño, tío, solamente es esto. Vale, vale, eso, yo os digo, he jugado un poquillo, pero no lo he explorado todo. Sí que sé que las puertas se pueden abrir y mi objetivo en este vídeo va a ser explorar un poco el nuevo modo. Me está costando mucho el tema de los reversos, a ver si se ve aquí. Bueno, ahí justo lo he reversado, pero vamos, sí que se me está dando un poquito chungo el tema de los reversos, porque está siendo muy complicado. Madre mía, tú, de Roca, ahí ha salido con todo, Venga, vamos, Brock. Vamos, Brock, que tú puedes, tenemos ahí. Ojo. Madre mía, tú, ahí contra la valla. El objetivo es abrir las dos puertas que hay en este mini mapa, por así decirlo. La verdad que es bastante pequeño. Yo me esperaba en plan que si te irías ahí al fondo a la derecha, pues habría más, más esto. Ojo, reverso, sí, dime que sí. No me ha hecho reverso, compañero. ¿Qué cojones va a hacer? Buah, madre mía, me está reventando. Sí que os voy a decir que el que gana es por KO. O sea que hay que empezar a infligir ahí daños a The Rock, pero ya. Así que lo que vamos a hacer va a ser coger por aquí una sillita. Ahí estamos. Madre mía, sí que mola esto en plan de interactuar, coger cosillas. Madre mía, tú, ahí se la llevo de Rock, ¿eh? Ahí se la llevo de Rock. El objetivo es sobre todo ganar con un buen... Ojo. Momento, amigo. Dios, chaval, le reventó toda la calva. Vale, venga, venga, venga. ¡Wow! Vale, vale, vale. Se ha quedado ahí ya sin movimiento personal. Vamos a levantarlo. Vamos a hacer un poquito ahora lo que queramos con The Rock. Y vamos a llevarlo al despacho de la autoridad. Ahí está, madre mía, chavales. Lo intentamos para adentro, eso es jodidamente un puntazo. Pero el puntazo maestro es esto, chavales, que vais a ver quién está justamente aquí. Mirad, mira, 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 mira. Pero bueno, ¿qué haces ahí, Vince McMahon? Madre mía. Yo creía que iba a ser Triple H, antes cuando lo he hecho era Triple H. Mira, está ahí Vince McMahon. Está muy chulo esto, vale, tenemos a Brock Lesnar ahora un poco cansado. El objetivo que tengo ahora también es explorar un poquito la otra puerta que nos hemos dejado ahí en plan media abierta. Ojito, que no se levante, que no se levante. A ver si me hace un reverso. No, no me hace reverso. Vale, un DDT estaría ahí bastante guay. Pues no, el suplex, ahí estamos. Estamos en el videojuego de Suplex City, pues un buen suplex. Vale, voy a irme en plan por aquí. Quita, coño, ahí está, buen reversillo. Vale, vale, estás en reverso, sí. Uy, 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 esto me da cosilla, Wow, la librada, uy, la librada, uy, la librada. Tengo el movimiento personal, se lo voy a hacer para tener ya el remate. Wow, adiós a la mesa, chaval. Madre mía, vamos, Brock.
¡Vamos! Ahí está el movimiento personal de Brock Lesnar. ¡Madre mía! ¡Tú la que se está llevando de Rock! Tenemos ya 3 estrellas y media en el combate. No le quiero efectuar muchos más daños porque me gustaría abrir la otra puerta. Quiero explorarlo todo en este vídeo. Está a puntito de Rock de tener ahí un KO. No le quiero hacer el remate. Lo que yo quiero es ir para aquí. Quiero ir para aquí. Vámonos por aquí. Y lo que yo quiero es abrir esta puerta. No sé si se podrá abrir. Imagino que sí. La verdad es que ahora mismo no lo sé. Pero bueno, como estamos viendo, pues lo que sí que mola es que cuando tú juegas online a esto, imagino que también se podrá, es que tú ves lo que está haciendo tu rival en pantalla dividida cuando tú te vas en plan de su ángulo de visión. Vale, ya está viniendo por ahí de Rock. Ojito, que viene, que viene, que viene, que viene. No, pues no, no he apuntado bien, ¿eh? Venga, vais a apuntar mejor. ¿Eso o es que igual no se puede? Vale, ojito al reverso. Y cuidado que tiene el remate. ¡Wow! No se puede. No se puede abrir, tío. No se puede abrir esa puerta. Yo creo que no se puede abrir, ¿eh? Cuidado que tiene el remate recargado y me puede hundir la vida. ¡Wow! Uy, 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 uy. Bueno, tenemos mucha vida y lo bueno es que tenemos margen para que no nos gane el combate. Venga, vamos. Vamos, Brock. Vamos, Brock. Tú puedes. Joder, chaval. Me está costando pillar el punto a los reversos, ¿eh? A ver si le cogemos ahora. Madre mía, se le va ya a reverso, tío. No me ha dado la opción ni nada. Joder, hermano. Nada, pues de vuelta al despacho de la autoridad. A ver, vamos, compañero. O sea, aporte igual es que no se puede abrir. Lo voy a seguir intentando, pero ahora mismo la verdad que estoy un poco dubitativo. Lo que es el juego sí que me mola mucho. Cambia mucho la jugabilidad, cambia mucho el tema gráficos. Y pues son puntos bastante a favor para comprarse el juego. Lo que sí que le pongo de pega es que no tiene los casokis, tío. ¿A dónde ibas tú, Pargalator? ¿A dónde ibas tú? Me iba a hacer ahí el movimiento personal, pero se lo he parado a tiempo, ¿eh? Vale, vamos a volver al mismo sitio antes. Quiero abrir la maldita puerta, si es que se puede. Si no, chicos, le haremos del cabo y ganaremos este combate. Tío, no me puedo creer que no se pueda... Es que no me lo puedo creer, se tiene que poder, tío. Se tiene que poder, si no, ya sé cómo va a acabar el combate. Se le quiere hacer un momento a Mike Ott ahí en la mesa de la autoridad. Y bueno, gráficamente no sé cómo se estará viendo en vídeo, pero vamos, es brutal. En consola es brutal. Este juego me lo he comprado para Xbox One, que seguramente que me lo preguntéis. Este lo he pillado para Xbox. Es jodidamente brutal. Vale, vamos a esperar a que venga. No, esa puerta yo creo que no se puede ni de fly. Vale, tengo 2 remates, por cierto, Vamos a echarlo para allí. Pero no, no, yo creo que no se puede, compañero. Si no se puede, ya veréis lo que vamos a hacer para concluir aquí el vídeo. Va a estar bastante guay. Pero no, parece que no se puede. Lo que sí que me molaría ver es si puedo reventar la tele que estoy viendo al fondo. Estaría bastante interesante. Vale, ojito al reverso ahí, acabo ya un poco hasta las narices de Rock. ¡Wow! ¡Oh, vámonos! El reversillo, sí señor. Uy, madre tú la que le estamos metiendo, Vale, 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 vale. A ver, levántate, por favor, que hay que investigar esto. Esto hay que investigarlo. Vamos para la tele. La tele esa sí tiene una pinta de que se va a partir. ¡Ojo, que se cae! Madre tú, estamos reventando el backstage. No, la tele no, La tele no. La tele no, la tele no, la tele no. Y la puerta esta es que no, no me da la opción, chicos. Me gustaría abrirla, pero es que no me da la maldita opción de abrirla. El tema está que yo creo que esta puerta no se abre porque lo he hecho ya varias veces. Y lo que vamos a hacer, chicos, va a ser concluir el vídeo con un momento, my god, en la mesa de Vince McMahon. A ver qué es lo que pasa para que veáis cómo va esto. 3 estrellas y media de combate. Hemos reventado todo el backstage. Aquí lo tenemos. El maletín este igual lo puedo coger. No, no se puede coger. Vale, por aquí no tenemos nada. Aquí tenemos esto, por ahí viene tranquilamente The Rock. Por aquí nada de nada. Cuidado que viene The Rock, cuidado que le cogemos. Cuidado que va para la mesa, ahí lo tenemos. Cuidado que se viene el momento, oh my god. Madre mía, el momento, my god, se vino, oh my god. Se vino, oh my god, se vino, oh my god. Se vino, oh my god, se vino el, oh my god. Pero no se rompe la mesa, madre mía, chicos. Impresionante este primer combate que habéis tenido en el canal. Vamos a salir un poquito para que veáis un poquito más los menús. Y os doy un poco aquí mis sensaciones de lo que ha venido a ser este primer combate que os traigo. Y las sensaciones que me ha dado el juego. No creéis que he jugado mucho antes de grabar. Simplemente pues he jugado un poco lo que es la jugabilidad y tal. Solamente en 2 combates y ya directamente he grabado esto. Y
he de decir que me gusta mucho, pero lo que sí que le echo un poco en cara es que, no sé, los menús son bastante simples. El modo en carrera no tengo ni idea, porque eso ya lo veremos en el directo que haremos esta tarde. Yo creo que el modo carrera va a ser la sacada de rabo del juego, es mi esperanza. Pero bueno, por lo demás, chicos, es un juego que parece una actualización del 2K16. No le veo tantas cosas nuevas, sí que lo veo que es un buen juego, que cambia un poquito los movimientos, cambia un poquito los gráficos, que va bastante bien, pero lo veo una actualización del 2K16. Espero que me calle en la boca con el modo mi carrera. Me gusta el juego, he de decir que el 2K16 me gustaba, este también me gustaba, pero joder, cuando sale un juego nuevo, esperamos que tenga algo más. Y sí que echo un poco en cara que no tiene 2K Showcase, que es un modo pues que siempre nos pasamos y que siempre pues está bastante chulo. No sé, chicos, pero bueno, son las primeras sensaciones, son las primeras impresiones que he tenido del juego. Espero que esta tarde en mi carrera pues veamos otra cosa diferente y que sea, yo que sé, pues algo que nos deje con la boca abierta. Y poquito más, tengo que grabar también el modo online, que traeré un vídeo por cómo es el modo online y todo eso. Y lo dicho, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, estas primeras sensaciones de WW2K17. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejadme un like favorito, suscribiros si no estáis, y nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos y hasta la próxima. Bye bye.